Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo la primera semana de los menús para que sepáis lo que estoy comiendo en la dieta. Os comento un poco. La verdad que este vídeo estoy un poquito perdida porque después de comenzar a hacerlo de la forma que lo he hecho, pues he estado pensando de hacerlo de otra manera. Pero bueno, como ya había pegado a hacerlo de esta forma que os voy a explicar ahora, he decidido dejarlo hasta esta semana y comentaros un poquito qué ideas tengo, a ver qué os gustaría más. Vale, entonces os comento, esta semana lo que he hecho ha sido hacer fotos de cada una de mis comidas y al final del vídeo os pondré qué es lo que como día tras día para que un poquito lo veáis, porque he cambiado de editor de vídeos y todavía estoy investigando un poquito este editor que estoy utilizando ahora y todavía no sé cómo insertar las imágenes en el vídeo, es decir, que yo esté hablando y yo diga, chica, pues esto es lo que comí el lunes e insertar la imagen, todavía ando un poco perdida, entonces estoy averiguando todavía cómo es. Entonces lo que voy a hacer es eso, os diré ahora mismo lo que he comido durante toda la semana y al final del vídeo os pondré fotos de los menús, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces el lunes tomé para el desayuno tomé tres ciruelas, 100 gramos de pavo, más una infusión de piña colada y adelgazana. No sé si recordáis que os dije que yo soy una repugnante para tomar lo que es infusiones, pero en el Mercadona me compré estas infusiones de piña colada, que es para tomar en frío, ¿vale? Son de té verde con cola de caballo. Como os comentaba, estas sí que me las tomo bien, ya que como tiene ese sabor a piña colada, a coco y a piña y demás, pues se baja bastante bien. ¿Qué he hecho? Yo anteriormente me había comprado también de Mercadona, que es adelgazana, y estas sí que son para tomar en caliente. Lo que yo estoy haciendo es que estoy metiendo hago un poquito nada más, pero nada, dos deditos de agua caliente para infusionar lo que es la infusión de adelgazana, que es la que tenemos que tomar en caliente. Y cuando ya saca todo, veo que el agüita ya está bastante canela, que ha sacado todo el jugo de la infusión, lo que hago es que le añado bastante agua fría y le meto esta. Entonces esta me cubre un poquito el olor de esta. Y la verdad que sí estoy notando que estoy yendo muchísimo más al baño, ¿vale? Entonces, pues lo que os decía, esta, cuando os pongo la dieta, digo la dieta que es una infusión, son estas dos juntas, ¿vale? Para que lo sepáis ya. Me he dado cuenta esta semana, chicas, que no he hecho ninguna, es decir, he desayunado, pero no he hecho ninguna media mañana. Entonces, tengo que corregir esto esta semana, porque como he estado yendo al gimnasio temprano, sí es cierto que estoy desayunando antes de ir al gimnasio y ya cuando llego no tengo hambre. Y como me paso bastante tiempo en el gimnasio, pues a lo mejor cuando llego ya son las 12 de la mañana, las 12 y media. Entonces ya lo que yo hago es que a lo mejor sobre la 1, 1 y media ya estoy almorzando, porque almuerzo temprano. Porque me han apuntado a la autoescuela y por la tarde estoy yendo a la autoescuela. Entonces, lo que os decía eso. Almorcé, ese día el lunes almorcé papa sancochada con tres filetes de caballa en escabeche al horno. Riquísima, me encantó. Era la primera vez que las hacía así y me gustaron muchísimo. De merienda me tomé un yogur desnatado y una barrita de cereales. Y de cena me tomé dos lonchas de jamón cocido bajos en grasa, tres lonchas de jamón serrano y tres ciruelas. Eso fue el lunes. El lunes me bebí de agua, 1,5 litros, aparte de la infusión, ¿vale? 1,5 litros de agua. El martes desayuné un sándwich de queso light con chorizo de pavo a la plancha. Fue lo que desayuné el martes. De almuerzo comí lomo con queso light, queso rallado light por encima y tomate en rodaja. De merienda me tomé tres ciruelas, un yogur desnatado y una infusión, de las que os acabo de comentar. Y de cena me tomé una ensalada que simplemente le puse tomate, cebolla, aceituna, atún en su agua y con ajito en polvo y un poquito de vinagre. Eso fue el martes, como decía. El miércoles de desayuno tomé tres ciruelas, más yogur, más una infusión. En el almuerzo tomé, comí macarrones con tomate más un huevo sancochado. De merienda tomé manzana y dos ciruelas, una manzana y dos ciruelas. Y de cena cogí un tomate en rodaja, le eché atún por encima con unas tiritas de pimiento y dos aceitunitas por encima y le eché orégano. Estaban también y ajito en polvo, estaba buenísimo. Y de agua el miércoles bebí 1 litro de agua. El miércoles aflojé en el agua, pero intento corregirme, por eso lo apunto todo, porque así más o menos veo lo que estoy bebiendo al día de agua, lo que estoy comiendo y demás.
El jueves, chicas, desayuné dos ciruelas más una manzana. Almorcé paella, que fue a comer. Fue a comer a casa de mi madre y almorcé una paella. Más, bueno, una paella, un plato de paella. Merienda, tomé un yogur y una barrita. Y de cena tomé comí seis gambones a la plancha con limón. También muy bueno. Y el jueves sí que, como vi que el miércoles había tomado nada más que un litro de agua, el jueves me puse seria y me tomé 1,5 litros de agua. Vale, el viernes me desayuné un sándwich de jamón y chorizo de pavo a la plancha. Almorcé calabacín relleno de carne con... Le puse una lonchita de queso light por encima, al horno, buenísimo. Y, bueno, sí, deciros que en la foto de los calabacines veréis que hay cuatro mitades de calabacín. Pero eso era para mí y para mi chico, es decir, un calabacín completo para mi chico y un calabacín completo para mí, ¿sabe? Que ese plato no era el mío solo. Vale, de merienda tomé dos ciruelas y una manzana. Y de cena una ensalada, igual la ensalada de atún, cebolla, aceituna. Y ya está, y el ajito en polvo fue lo que comí. Vale. Eso fue, como decía, el viernes. El sábado, el viernes tomé un litro de agua, volví a bajar un poquito con el agua, pero bueno. También es que estaba por venirme el periodo, que ya me vino, y esos días parece que me dan muchísima menos ganas de beber agua. El sábado, chica, desayuné cuatro ciruelas y un yogur. Almorcé puchero, que hice con lo que lo hice con muslo de pollo, no lo hice con carne, sino hice solamente con muslo de pollo. Y en mi platito me puse un muslo de pollo. De merienda, merendé dos ciruelas y manzana, y una manzana. Y de cena, fuimos a ver el espectáculo de Manolo Vieira, salí por la noche. Y después fuimos a comer por ahí. Y para no pasarme, pedimos unos mejillones con una salsa. Pero le dijimos al restaurante que nos pusiera la salsa aparte. Entonces yo lo que hice cuando llegaron los mejillones es que cogí mejillones sin nada de salsa y fue lo que yo comí. La foto veréis que tiene la salsa, pero es que ya me acordé de la foto cuando ya ellos le habían echado la salsa y le saqué la foto al plato con la salsa ya. Buenísimo también al vapor, muy rico. Con limón, nada más, muy rico. Y el sábado sí bebí 1,5 litros de agua. Y el domingo, chicas, vamos por el domingo, bebí 1,5 litros de agua. En el desayuno comí pavo y tres ciruelas. Almorcé pechuga de pollo a la plancha más ensalada. Merienda, yogur y barrita. Y cené ensalada. Igual. Y chicas, y esto ha sido lo que he comido durante la semana. A ver, chicas, comento. Veréis que he comido muchísimas ciruelas. Lo que pasa es que soy propensa al estreñimiento. Entonces, sobre todo la semana anterior al periodo y demás. Entonces, lo que suelo hacer es intentar comer o bien kiwi o bien ciruela. Entonces esta semana coincidió de que mi suegra me dio bastantes ciruelas, entonces por eso veis que he repetido tanto el tema de las ciruelas. Pero entre que me gustan y que es buena para el tema del estreñimiento, pues he estado comiendo bastante ciruela. Por cierto, eso, por un lado eso, lo del agua. Lo que os digo, he estado obligándome al menos a beber 1 litro de agua al día, que es lo mínimo que he bebido esta semana, sin contar lo del tema cuando me he tomado alguna infusión. Y pues eso, chicas, esta semana. El domingo me pesé y había tener en cuenta que lo que digo, estoy con el tema de que caí, me vino el periodo, me tocaba caer el mismo domingo. Y estoy pesando 119,400. Es decir, que esta semana bajé 1,100 kilos. Así que estoy muy contenta, y más que me encuentro ya hinchada con el tema de lo de la regla y todo. Así que estoy muy contenta. Al final del vídeo, como os digo, os pondré los menús que he hecho durante toda la semana. Y al final os pondré también una foto de la pesa cuando me pesé, para que veáis que estoy pesando 119,400. A ver, chicas, os quiero plantear lo que os he dicho. Esta semana lo he hecho así, pero después también he estado pensando que no sé si os gusta así o si os gustaría que lo hiciera como tipo vlog. Es decir, que cada... Pero es que lo veo también un poco aburrido, porque ¿qué os voy a decir? Chicas, mira, que esto es el desayuno. Simplemente me vas a oír hablar, no sé. O si... Sí, hacerlo así. De todas formas, estoy investigando con el programa, porque sí me gustaría el poder insertar las imágenes. Es decir, de yo decirle, chicas, el lunes comí, ta, 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 ta. Y pum, a meteros la foto para que veáis el menú de ese día, ¿sabes? ¿Sabéis? Así que quiero, a ver si, dejadme averiguar esta semana si puedo hacerlo así como yo quiero, porque me gusta más la idea esa. Entonces, lo que os decía, ¿qué más quería comentar? A ver, para que no se me vaya la pinza. Eso, por un lado eso.
Por otro lado, me habéis pedido, una chica me solicitó que si podía poner también mi rutina de gimnasio. Estoy esperando porque a ver si el próximo fin de semana, si mi chico va al gimnasio, puede grabar, porque claro, yo voy sola al gimnasio, entonces no me puedo grabar haciendo los ejercicios, aunque sea si mi novio llega al móvil allí a extranjero o escondía, más o menos grabar los ejercicios que hago. Si no, pues lo que haré será que traeré la plantilla del gimnasio, de los ejercicios que hago, y os mostraré los ejercicios que hago aquí en casa, o os mostraré la plantilla. No sé cómo hacerlo, dejadme que me lo plantee, que me lo estudie, a ver cómo puedo hacerlo. Y nada, chica, lo que os decía, estoy muy contenta esta semana, ya que como os digo, estoy con el tema del periodo y he bajado 1,100 kilos. Estoy súper contenta, así que lo que os digo. Por favor, decidme si queréis que si os gusta este tipo de vídeos así como lo estoy haciendo. También, si ustedes veis que pongo cualquier receta que ustedes queréis que yo haga o que os gusta, oye, déjame cómo se hace esto o cómo hace esta receta, pues me lo pedí, que yo, si ustedes quieren, yo le grabo la receta, no me importa. Porque la verdad que veo una tontería el hacer todos los menús haciendo la receta, porque son cosas, hay cosas muy simples. Por ejemplo, gambonas a la plancha, no voy a decir cómo hago los gambonas a la plancha, porque simplemente es echar sal, poner los gambones y puro, y punto, para de contar. Pero si hay algún plato que os guste y queréis saber cómo lo hago, pues me ponéis abajo en los comentarios qué os gustaría que hiciera y yo os hago la receta, no tengo ningún problema. Pues chicas, como os decía, ahora os voy a poner las imágenes de los menús. Yo he hecho un mosaico de los días, ¿vale? He hecho bueno, ahora lo veréis, la foto de los días, a qué se debe cada fotografía. Y nada, lo que digo, cualquier duda, cualquier cosita, me lo ponéis abajo en los comentarios, que yo encantada os lo aclaro. Y nada más, chicas, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, que cada vez somos un poquito más de suscriptores, chicas, por estar ahí. Muchísimos besos y que tengáis un comienzo de semana genial. Besitos, chao.